Hola a todos, les habla Blue. Que soy Plastiverse. Y hoy toca crear a Rainbow Friends, o los amigos arcoiris, los cuales son estos chicos de aquí. Exceptuando al jugador, por supuesto. Oh, ya me había olvidado que le cambiaron el sonido. Pero he aquí nuestras épicas plantillas, cortesía de nuestro editor, con las cuales crearemos nuestro mini diorama. Link en la descripción. Vamos a crear primero el suelo, el cual pertenece al teatro, que no les he contado, pero el jugador juega el rol de ser un estudiante que ha sido raptado junto a otros estudiantes, los cuales, lejos de llegar a su destino mundo extraño, solo llegarían a algo más extraño, como un laboratorio en donde además habría un teatro muy extraño. Lo siento, ya dije mucho extraño, pero esto sería muy al estilo Poppy Playtime, donde dentro de este lugar se realizaron macabros experimentos, y ahora nosotros los estudiantes tendremos que sobrevivir dentro de él. Pero miren con los cubos que nos pusieron a recoger, formado Plastiverse. Pero es hora de hacer algo de magia. He aquí nuestro épico diorama, con su cajita, jugador y todo. Pero ahora toca crear a los Rainbow Friends, o los monstruos que crearon en aquel laboratorio. El primero en ser creado será Blue, un rechoncho monstruo babeante, el cual aparecerá en la primera noche en el laboratorio. Será un poco torpe al inicio, pero será suficiente para asesinar a algunos estudiantes, los cuales podrán escapar de él escondiéndose en sus cajas, mientras van recolectando algunos cubos. Pero ahora, con las piezas que hemos construido, las empezaremos a unir para ir formando el cuerpo de Blue. Las fundiremos utilizando más plastilina. Ahora colocaremos su par de ojos. Y no nos olvidemos de su tétrica sonrisa, con su baba y todo. El toque final se lo daremos con su corona. Y listo, Blue está terminado. Pero ahora algunos estudiantes llegaron a la noche 2, donde se encuentra Green. Green es un monstruo color verde, con manos en forma de espagueti, el cual es ciego, por lo que no hay que preocuparnos si estamos lejos, ya que Green nos atacará por medio del sonido que hagamos. Así que silencio, pero alto. Si estás pensando en usar a caja para ocultarte de Green, no se te ocurra ponerte enfrente de él, ya que esto no nos será de mucha ayuda. Pero lo que sí nos ayudará será unir las extremidades para crear el cuerpo de Green. Hay que unir esas largas extremidades. Haremos también su boca y colocaremos sus ojos. Ahora sí, Green está listo. Pero aún no hay que festejar, ya que la noche 3 ha llegado. Y aparte de encontrarnos con Blue y Green, ahora Orange está hambriento. Pues resulta que la comida que recolectamos la noche pasada era para alimentar a un ser con forma de cocodrilo, el cual se oculta en la parte de la mina. Los estudiantes tienen que alimentarlo cada cierto tiempo, ya que si no saldrá corriendo por todo el mapa. Pero sin duda Orange es el más rápido en cuanto a velocidad de todos los Rainbow Friends. Pero ahora, ya que tenemos el cuerpo, empezaré a colocar sus pequeños dedos en cada pie y mano.
y con ese trozo de plastina que será su cabeza, empezaré a colocar sus afilados dientes. Y por supuesto, no nos olvidemos de sus ojos. Genial, aquí tenemos a Orange, el más rápido de los Rainbow Friends. Oh no, parece que se ha ido la luz. Y solo algunos estudiantes han llegado a la noche 3, donde también saldrá Purple. Purple es el cuarto Rainbow Friend, y aparecerá igualmente en la noche 3, junto con todos los demás Rainbow. Sus estudiantes sobrevivientes podrán guiarse con una pequeña linterna que se les fue otorgada, y tendrán también que tener mucho cuidado, ya que a veces por los ductos de ventilación se asoman unos brillantes ojos y también sobresalen unas moradas manos. Pero si pasas por ahí, fácil estarás muerto, ya que Purple te arrastrará hasta lo más profundo de la ventilación. Pero qué bueno que ya hayan regresado las luces, ya que ahora sí festejaremos, ya que podremos salir del laboratorio. Espera, no tan rápido, ya que antes la voz misteriosa que nos hizo recoger los objetos las noches anteriores, ahora nos dejará salir hasta con una rebanada de pastel y todo. Solo que antes pasaremos una pequeña prueba con Blue. Así es, ahora está sentado ahí y nos atacará si se pincha los globos que tiene cerca. ¡Espera, no! Vaya, parece que se ha reventado el globo, por lo que ahora Blue irá tras los estudiantes. Y tras pasar por los ductos de ventilación, muy al estilo Poppy Playtime, finalmente lograremos salir, así dejando atrás a Blue. Pero después de esto, saldría el quinto Rainbow Friend. Así es, estoy hablando de Red, quien es la voz misteriosa del laboratorio, y aparentemente es el más inteligente de los Rainbow, solo para después mencionar que nos ha subestimado, por lo que esto se pondrá muy loco próximamente. Pero bueno, espero que les haya gustado este pequeño diorama de los Rainbow Friends y que se animen a crearlo para así continuar creando su nueva habilidad.